Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Cinemorfo, a una nueva crítica más, esta vez para hablar de Anatomía de una caída. I'm innocent, you know that, right? La sinopsis dice: Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalet en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira. Bueno, esta película francesa está dirigida por la directora Justine Triet, una directora que, bueno, pues para mí es desconocida. Realmente, bueno, tiene algunas cintas que me suenan, pero que no he visto. En particular, esta es su primera película que veo de esta directora. Y la película está protagonizada por una fantástica Sandra Hüller. Una actriz que, bueno, pues sobre todo es conocida por una película que está muy bien, que fue esta Toni Erdmann. Y bueno, pero en general, bueno, es una actriz más de cine independiente, ¿no? No tan conocida. Y tenemos otros actores también bastante desconocidos, como luego son Samuel Teis, Milo Machado, este chico, Swan Arlaud, Jenny Beth. Quiero mencionarlos a varios porque me ha gustado mucho el cast. Sadia Ventayer y Antoine Reynards. Bueno, pues este es un poco el reparto que tenemos en esta cinta. Esta película obviamente viene con mucho renombre porque, bueno, fue la ganadora en el Festival de Cannes, que ganó la Palma de Oro, y bueno, pues luego en varios premios. Los más conocidos, por ejemplo, en los Globos de Oro, pues tuvo ganadora a mejor película de habla no inglesa y a mejor guión original. Y recientemente, pues, como bueno, en los premios más nombrados, más de renombre, que son obviamente los Oscar, tiene nominaciones a mejor película, mejor director, mejor directora, mejor dirección, mejor actriz, a Sandra Hüller, mejor guión original y mejor montaje. Entonces, bueno, es una película que ha gustado mucho en general. Y bueno, por ejemplo, en los Oscars, perdón, en los Globos de Oro, a mejor película hablando inglesa, estaba compitiendo con lo que fue La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, que saben que a mí me gustó mucho esa película. Y bueno, pues ya he podido ver esta Anatomía de una caída, que la esperaba, porque bueno, al ser una de las nominadas en los Oscars a mejor película, pues obviamente tenía que verla. ¿Y qué me ha parecido esta película? Me ha gustado. Es una película que creo que es interesante. Empezando con los puntos positivos, para mí lo mejor que tiene esta cinta es su guión, y no solo porque estuvo nominada a mejor guión original, pero es que la historia, el cómo te la narra, cómo se desarrolla con esta Sandra, esta historia con el marido, con el hijo Daniel. Es una película muy de juicio, es una película muy de juicios. Prácticamente, pues, muy buena parte de la película es escenas de juicios con abogados y todo esto. Que yo, la verdad, había visto el tráiler, pero yo no me imaginaba una película que iba por de este tipo. Sabía que iba a ser un poco un thriller, ¿no? Un poco suspenso, de drama más que nada. Pero la película me ha sorprendido en esa parte, porque en su historia, en cómo está contada, con esta mujer, Sandra, cómo está ella acusada del suicidio, entre comillas, suicidio o posible homicidio, ¿no? De su esposo. Pues el cómo se desarrolla la historia, el cómo te van contando a través de diferentes momentos, ¿no? De ciertos acontecimientos que ellos dos tienen como pareja. Y también lo importante que es el personaje de Daniel, ¿no? Del hijo. Me parece que está muy bien contado, muy bien narrado, muy bien escrito la película. En el guión, con esta. Bueno, está la misma Justine Triet junto a Arthur Harari. Y el guión
Para mí es lo mejor de la película. Lo mejor junto a la actuación de Sandra Hüller. Sandra Hüller nos regala posiblemente, pues, bueno, no por nada está nominada a mejor actriz, y nos da una interpretación muy buena, como esta madre en momentos más contenida, en momentos donde no puede evitar llorar, en momentos donde se le ve tan asfixiada, pero que de alguna forma ella ya sabe lo que, pues, lo que hizo. No voy a hacer spoiler, porque eso, si se revela al final, pues ya es, pues no. Entonces, lo que pasa y lo que ella sabe en todo momento está ahí. Y hay momentos, bueno, hay sobre todo una escena con el personaje de Samuel Tace, no voy a decir más, pero esa escena, cómo explota el personaje de Sandra Hüller, es genial, es genial. Es una muy típica escena de estas que a un personaje o a un, perdón, hasta no, mi mamá, a un personaje, a una actriz en premios, siempre ponen esa escena donde están, en donde explota. Esta es una típica escena de esas. Pero me ha gustado en general esa relación con su hijo, esa madre también, que al fin de cuentas, pues, quiere hacer lo correcto. Y bueno, también me ha gustado mucho el personaje del hijo de Daniel, este Milo Machado Graner, un actor desconocido, y lo hace bien este chico, la verdad, me ha gustado. Y también destacar a otros personajes, a otros actores, como el personaje de Swan Arlaud, como este abogado defensor. Está muy bien este personaje, me ha gustado mucho. Es un personaje que en todo momento sientes esa relación con la madre. Al fin de cuentas es una amistad ya de tiempo, y la verdad es que está muy bien. Pero una gran sorpresa, que como digo, prácticamente todos los actores son desconocidos, pero una sorpresa muy grata que yo me llevé fue con el personaje de Antoine Reynards, este personaje de este abogado que es como el abogado en contra, ¿no? Del personaje de Sandra. Todos los momentos, todos los intercambios que tiene este personaje son brillantes, son brillantes. Es que al fin de cuentas le tomas cierto, no diré odio, pero te llega a caer mal de cómo pone tan contra las cuerdas a nuestros personajes principales. Y en esos momentos es que el actor está brillante. Este Antoine Reynards, yo no lo conozco de nada. Y me ha gustado mucho. La verdad es que para mí, como digo, prácticamente todos los actores son desconocidos. Y todo el reparto funciona muy bien. Obviamente la estrella es Sandra Hüller, pero todo el reparto funciona muy bien. La dirección de Justin Triet, personalmente no he visto un sello que yo diga, bueno, sí, es la dirección de Justin Triet. No, digo, tiene momentos muy buenos en planos, movimientos de cámara, cómo pone en perspectiva a los personajes en esas escenas de juicio, y también obviamente dirigir a tus actores, porque la labor del director no es solo poner la cámara, es dirigir a tus actores, y eso se nota que está muy bien hecho. Pero bueno, más allá de eso, personalmente no es una dirección con una fotografía tampoco lo más trabajada, ¿no? Lo más espectacular, ¿no? Creo que es una dirección correcta y que cumple. Otras cosas que me ha gustado, pues, bueno, la música, la banda sonora, que no tengo ahora mismo aquí el compositor. No hay una banda sonora como tal, porque se utiliza en todo momento este recurso, ¿no? Con el hijo que toca el piano, pues tienen esos temas de piano, y con esa canción que tiene cierta importancia al inicio de la película y un poco en el desarrollo, con esa canción que pasa lo que pasa, pues también está bien. En general me ha gustado la ambientación y el montaje. El montaje de la película está muy bien, está muy bien. Es una película de 150 minutos, son 2 horas 20 prácticamente, sin quitar, quitando los créditos, y la película no se hace pesada. No se hace pesada, digo, hay momentos un poco más lentos, más con mucho diálogo, eso es verdad, es una película con mucho diálogo, pero creo que no se hace pesada,
Creo que el montaje pues ayuda mucho a que la cinta pues no se haga larga o pesada más que nada, porque bueno, ya hablaré un poco de la duración. Hablando, metiéndonos en cosas negativas, el porqué tampoco para mí es una película sobresaliente, un peliculón, para mí no llega a eso. Creo que la película sí se puede hacer un poco larga, un poco larga, no pesada, no aburrida, pero sí creo que la película le podrías haber quitado unos 15 minutos y podría haber quedado un poquito más, más redonda, porque cuando llegamos al tercer acto, ya para el clímax, el tramo final, siento que incluso el final se alarga un poco, se alarga un poco y no terminas con un... A lo mejor es la intención de la propia cinta, ¿no? Ese final con esa última escena da un poco esa sensación, ¿no? De una película que es un poco no, casi clásica, de cierta forma. Es una película muy de Francia. Es que se han visto cine francés, hay mucho, mucho cine de este tipo. Pero no sé, a mí creo que, yo personalmente creo que podrías haberle recordado unos 15 minutos, por ejemplo, y hubiera quedado un poquito más, más redonda. Y bueno, pues por lo demás, bueno, creo que personalmente, aunque la historia me parece interesante, me parece que, como decía al principio, el guión está muy bien hecho, está muy bien trabajado los personajes, yo no siento un, ¿cómo decirlo? Un impacto con lo que pasa al principio. Esto no es spoiler. Con lo que vemos del esposo, de lo que pasa y cómo se va desarrollando todo, llegamos al final y dices, bueno, sí, es que era lo más previsible, era lo más previsible, y por lo mismo no hay un impacto, no hay un impacto. No, con esto no digo que todas las películas tienen que tener un giro de trama, ¿no? De lo más imprevisible, ¿no? Tampoco. Pero sí creo que la cinta, al final de cuentas, dices, es que pues era lo más esperado. Y creo que no llega a sorprender, por lo mismo, porque no hay un impacto tan grande en lo que, pues, en lo que estás viendo. Creo que ese sería mi mayor pero de esta cinta. Pero por lo demás, es una cinta muy bien dirigida, muy bien actuada y con una historia, con un guión. La verdad, muy interesante, muy interesante. Es una cinta que creo que vale completamente la pena. No por nada, pues tiene las nominaciones que tiene, y no por nada, incluso creo que es la favorita a mejor película de habla no inglesa. Aunque personalmente, de las que he visto, me gustó más, me impactó más La Sociedad de la Nieve. Pero bueno, esto ya es gusto de cada quien. Así que bueno, mi nota para esta Anatomía de una Caída es de un 7. Y bueno, pues nada, si ya la han visto, díganme qué les pareció, les ha gustado más que a mí, no les ha gustado, como siempre lo estaré leyendo en los comentarios. Y bueno, pues nada, si les ha gustado el video, pueden regalarme un like, eso me ayudaría mucho. De verdad, no tienen idea cuánto ayudan los likes, es lo mínimo que pedimos, es gratis y no tienen idea de cuánto nos ayuda. De verdad, no tienen idea cuánto nos ayuda un clic, un like. Así que bueno, si no están suscritos, suscríbanse para seguir apoyando el canal. Y bueno, vienen muchas películas, habrá que estar a tope para comentarlas y aquí estaremos. Así que bueno, pues nada, un abrazo y nos vemos. Adiós.